no tenemos miedo. Lo que sucedió ayer es que ya tenían tres días unas personas de turistas en la comunidad de Playón Bajo. Subían a alta velocidad, se les acercó, la comunidad se les pidió que por favor bajara la velocidad. Cuando llegamos a la vivienda a pedirles que por favor sacaron tres pistolas y dijeron que se fueran porque ellos eran familia de Silvia Flores. Aquí era familia de Silvia Flores. Nosotros nos retiramos del lugar y llamamos al encargado de la posada. Cuando bajó a lidiar con ellos, ellos subieron como locos. Había un menor de edad de 15 años y el señor que dice llamarse Alexander Sánchez, 1900430, que portaba el vehículo AA369RS, dice ser el escolta de la sobrina de Silvia Flores y apunta al menor de edad para detonar. En vista de que sucede esto, se le pide el nombre y se le dice que por favor baje el arma y arremetió contra varias personas con su armamento. Llamaron a los funcionarios de la guardia, donde bajó un comisionado, y dice que las dos personas que están adentro también son guardias que están escoltando a esa familia. Y fue cuando decidieron arremeter, llamando 150 guardias que nos lanzan bombas lacrimógenas a la comunidad para escoltar a los señores. A las aquí casas. Las tenemos, a las casas. Embarazadas. Mujeres, abuela, donde hay mujeres embarazadas, niño, adultos, personas, ancianos, niños. Tuvimos que sacar a los niños de las desde casas. Desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana le enfrentamos arriba. Por la seguridad del menor, porque dijeron que le iban a buscar hasta debajo de las piedras para matarlo a él y a toda su familia. Sí, denunciábamos. Si algo pasa, son los responsables de lo que pasa. Y no nos vamos a mover de aquí hasta que no llegue el señor gobernador, porque está diciendo que nos retiremos, que abramos paso. Nosotros lo que pedimos primero, que aparezca el funcionario que ellos mandaron de la Guardia Nacional que arremetió en contra de nosotros, que trae esos 150 funcionarios. Que el funcionario haga acto de presencia y sea detenido, que apuntó al menor de edad y a dos personas más detonando su revólver. Que la Guardia Nacional se aquí. Y que la Guardia Nacional, que se encuentra en los puestos de retiro de aquí, que se retire, no lo queremos aquí. El puesto de la Guardia Nacional, que hay que nosotros queremos que el señor presidente, como su esposa, tomen cartas en el asunto, tanto gobernador, porque ya estamos cansados de tanto atropello. Esta es una comunidad que no se mete con nadie. Rubén Darío López Moreno. Simplemente la agresión verbal y física de los funcionarios de la Guardia Nacional tratando de proteger a los escoltas de la sobrina de la esposa del presidente. Silvia Flores específicamente. Esto viene sucediendo desde las 4 de la tarde del día de ayer, pero se incrementó, la fuerza del orden público, por decirlo de alguna manera, a partir de las 2:30, 1 de la madrugada. Porque simplemente la comunidad del Playón estaba exigiendo los derechos de que no se podía agredir a un ciudadano normal, mucho menos a un niño, ¿verdad?, a un menor de edad y a una dama. Simplemente agredir a través de bombas lacrimógenas y de disparos al aire a las personas que estaban protestando, ¿verdad?, por la agresión de ese funcionario de colocarle en la cabeza a un niño una pistola y amenazarlo de muerte. Simplemente pedimos que nuestros derechos sean respetados como ciudadanos venezolanos, porque ya estamos cansados del irrespeto hacia la ciudadanía en general en el territorio venezolano.